Marilyn, vente acá para acá.
letras. Oh, las letras. Está poniendo el pantalón. Tengo que las pastillas. Aquí no puedo hacer.
Si quieres hacerlo, ¿sí? ¿No se quieren tapar? No, Carmen. Mira, ahora sí te voy a hacer pareagüitas. Cuando al panteón ya me lleve, no quiero llanto de nadie. Solo que me esté cantando la canción de la mierda. Porque el mundo es muy chiquito, mi hijo lo anduve rodando. Por eso quiero me lleven con un roqueño tocando, tan que no lloren sin caer, que lloren estar
los años. Y al correr de los años mi tumba está abandonada. Y la cruz de madera ya la encuentran destrozada. Que marque las iniciales de aquella cruz olvidada. Junten la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada. Adiós, tan lindas mujeres, adiós, hermosos lugares, adiós y brinden, señores, ya terminaron mis males. Y si al correr de los años mi tumba está abandonada, la cruz de madera ya la encuentra destrozada, de mal que las iniciales de aquella cruz olvidada. En la tierra y no vive, que te muere ya no es nada. Pero da la mano por ahí, ¿no? Sube a la cumbre. Yo tampoco lo mando. Te viste para todas partes. Ay, yo miré. El sepulcro de mi madre. Después me quedé como la pluma en el aire. Como las olas que no encuentran su lugar. Thank you.
Espérate. Venga ya en la otra camioneta. Y en el carro te va a faltar Alejandro. Yo creo que sí, hijo. ¿No huele a nada de alcohol? No huele a nada, está tapado. A ver. ¿Cómo era que me compre una nuez? A ver. Acá mi papá. A ver, escúchame.
Se les va a voltear. Más fuerte que no se va a voltear. No, y si es alcohol. Porque el orino lo vuelta. El orino se tira un patazo. Mami, ¿por qué el alcohol? ¿O se lo ocupo en el Thank you.
Aquí te quiero.
papá. ¿Cómo está esto para acá? No, no está jugando carro. Tapis y la nariz con el tapao. Así. Thank you.
apagate, hijo. Thank you.
Dile a tu tío que se lo haga.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor sea con ustedes. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Es el cielo y la tierra. Señor, escucha nuestra oración. ¿Qué día tienes que proclamarte? Padre Celestial, ponemos en tus manos misericordiosas a tu hija Esther. Concédele que descanse en paz hasta que tú que eres la resurrección y la vida la lleves a gozar contigo de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Tenerlos. Que descanse en paz. Así sea. Bien, seguimos pasando. Thank you.
Thank you.
Si vas tú, te pones de este lado, se quita tu ramo. Te pones tú. ¿Ya ves? ¿Qué es el sentimiento de amor? Yo no sé si ustedes me están escuchando, no creo que su vida sea un gusto de esa mujer. ¿Eh? Ay, sí, lo voy a quitar. ¿A quién viene? Nadie me preguntó si quería venir con esto. Y cuando uno se muere, se acaba todo, si una carrera se acaba después de la muerte. ¿Quién puede saber de eso para la relación? Esa respuesta es que no es más como la de la Thank you.
Terminando con esto, un destino de
El estudio no puede ser el cielo, puede ser el infierno. Y entonces, Jesucristo enseña que Dios Padre quiere que no lo vayamos a hacer. Pero eso no va a ser así nada más que sin ninguno de nada. Uno va a hablar al cielo, pero colaborar con nosotros en nuestra tarea. Continúa con sus tareas en la vida. Miren, hay una palabra en la cultura de la palabra, la palabra de los amigos. Dice que Jesús es un Señor público, si no hay una idea, no hay nada. Antes de irse, llamó a los trabajadores de sus familias, a uno de los cinco talentos, a otros dos, a otro uno, para que se pongan a trabajar, no de todos, pónganse a trabajar. Imagínense, se dice que el primero no se hace un talento, y María Marta de México, un talento de México, que lo damos todo. O sea, el que recibió un talento, lo recibió, no lo regalaron para ponerse a trabajar. El que recibió dos o más, el que recibió cinco o mucho más. Y luego, en el periodo de los días, el Señor le dio el regreso. Y si Jesús, cuando el Señor regresó y le daba el tiempo, los llamó jóvenes. El que recibió cinco y el Señor dijo, gracias por trabajar, por esos cinco talentos ya trabajé en el año 5, ya tengo 10. Sí, que tú eres el siguiente que tiene el mejor trabajo. El que recibió los talentos, Señor, Señor, ¿qué vas a trabajar? Ya tengo los dos, Señor, y el que tiene el mejor trabajo. ¿Qué le hicimos, Señor? Se supone que no era el juicio. Te felicito por ser un trabajador fiel, cumpliste con la tarea que se te dio, por haber sido fiel e intercosado de la dignidad del reino de la Señor. En cambio, te recibió también lo que fue lo que hizo, lo embarcó. Y le digo al que se lo dio, mira, yo quiero ese talento que te recibió. Y le dice el Señor, si eres un servidor inútil, perezoso y infiel. Si no tenías ganas de trabajar, lo mínimo que podías haber hecho es llevar ese talento al banco y ponerlo atrás, para que cuando Dios te pidiera que vengas, me entregaras el talento con las ganancias que hubieras recibido del banco. Pero ni siquiera lo mínimo existe. Por lo tanto, no cumpliste con la tarea de ser Thank you.
pero nosotros para ellos, para toda su familia, y nosotros para la familia, para la gran comunidad que han tenido como padre, porque en la comunidad produce Gracias.
para nuestro bien y todo. Con Cristo, con mi vida,
pecado sea thank you.
Ahora creo, Dios mío, que tú eres mi Dios. De sacarlos
Sí, te vas con tu hermano Juanito. Juanito. Estoy alejando que se pueda cortar y ya empezamos a grabar otra vez. Porque se va a hacer así. Espérate, Brian. ¡Corre! 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 ¡Corre!